el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Quisiera, aprovechando que ustedes están de pie, que me acompañen por favor abriendo un capítulo con el cual todos nosotros estamos o deberíamos estar más que familiarizados, porque este capítulo habla de nosotros y habla de nuestro mensajero. Apocalipsis capítulo 10, versículo 7, por favor. Si ustedes ya lo tienen, puedo empezar a leer. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Acompáñenme con esta oración. Bondadoso Padre Celestial, una vez más te doy las gracias por el privilegio que significa poder dirigirnos a tu pueblo a través de estas transmisiones. Señor, te ruego que bendigas este momento, que nos sirva a todos nosotros a acrecentar nuestra fe, a que nuestra aproximación contigo sea más estrecha, más íntima. Por favor, yo nuevamente, reconociendo lo torpe que soy, me hago a un lado para que, si tú quieres, puedas en esta mañana, con tu inteligencia, con tu sabiduría, hablarnos. Con todo el corazón, Señor, yo te lo pido y te ruego desde ya que bendigas a cada hermano y a cada hermana que está al otro lado de la línea, Señor, a esa audiencia invisible. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, así te lo pido. Amén. Muchas gracias. Si está usted parado, puede tomar su lugar. Para nosotros, una vez más, es un grande privilegio volver a enlazarnos con ustedes a través de esta transmisión. Como saben, esta transmisión tiene solo como fin proveer al pueblo del Señor algunos elementos que se encuentran en la Biblia y en el mensaje que pueden servir para que su fe se haga más fuerte, más robusta, pueda crecer. Nuestra fe tiene que crecer. Todos nosotros sabemos que fe es revelación, pero fe también es entendimiento. Recuerde que Jesús le dijo a Nicodemo: si tú no naces, no puedes ver. La palabra ver significa entender. Dice la Escritura: teniendo ojos no ven. Podemos leer la Biblia de tapa a tapa. Podemos leer el mensaje de tapa a tapa y al mismo tiempo no entenderlo. Recordemos que Jesús caminó con sus discípulos durante 3 años y medio. 3 años y medio predicando para ellos. 3 años y medio conviviendo con ellos. 3 años y medio mostrando la señal del Hijo del Hombre. 3 años y medio milagros y prodigios. 3 años y medio escuchaban a Jesús con sus bienaventuranzas. 3 años y medio escuchando sus parábolas. 3 años y medio explicándole en persona las parábolas. Sin embargo, no habían comprendido quién era él. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, nosotros encontramos que Jesús se apareció en medio de ellos. Esto era antes de ascender a la gloria. Cuando esto sucedió, dice la Escritura que Jesús les abrió el entendimiento para que comprendan las Escrituras. Esto significa que nosotros necesitamos que Él mismo nos abra el entendimiento. Entonces, fe es revelación,
Revelación es entendimiento. La palabra revelar significa dar a conocer un secreto. Entonces, en este tiempo en el que nosotros vivimos, los secretos han sido revelados. Por eso es que es importante para mí, es vital, es cuestión de vida o muerte, que el creyente entienda en qué día nosotros estamos viviendo. Entonces, este espacio solo tratará de brindar algunos elementos que posible puedan ayudar a su fe, puedan despertar en ustedes el deseo, el apetito correcto por la palabra del Señor, la ansiedad por saber y por entender. Dice la Escritura, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Porque no entendieron, no comprendieron su ministerio. ¿Por qué no comprendieron, no entendieron su ministerio? Porque ellos ignoraban las Escrituras. Si ellos hubieran estado chequeando las Escrituras, si ellos hubieran estado ansiando, si hubieran estado esperando, naturalmente Dios mismo se hubiera dado a conocer, como este hombre Simón, el cual tuvo el privilegio de tocar al Cristo. Disculpen, hermano. Disculpen, por favor, como ustedes saben, estamos filmando en directo y a veces entran las llamadas, mas Dios nos tiene que ayudar. Entonces Simón está esperando ser al Cristo. Él estaba anhelando, él estaba ansiando, él se hacía viejo, él sabía que no iba a conocer la muerte, sino hasta después de ver al Cristo. Entonces, ¿por qué es que a él se le cumplió este deseo? No fue azar, sino que un abismo en él clamaba y un abismo tenía que responder. Permítame bajar el volumen de este dispositivo, hermanos. Gracias, hermanos. Permítanme un minuto. Una vez más, hermanos preciosos, disculparán esta pequeña interrupción. Sucede que es nuestro privilegio atender algunas necesidades del pueblo del Señor. Entonces llaman, pero llaman sin la intención de interrumpir la transmisión. Ayúdenme con sus oraciones para que el Señor Jesucristo nos provea lo que necesitamos para transmitir sin ninguna interrupción. Suplico, ruego y imploro que ustedes sepan perdonarme. Amén, hermanos preciosos. Dicho esto, entonces continuamos con lo que hemos empezado. Entonces, una revelación es un misterio escondido. No sé si sabemos el significado
de la palabra misterio. En esta mañana voy a contestar el significado de la palabra misterio en palabras de nuestro precioso hermano William Arlen Brannon. Como todos sabemos, él es el ángel para nuestra edad y la escritura que hoy estoy usando como fundamento o como plataforma es la escritura que nos habla de su ministerio y su manifestación. Él dice en el mensaje: señores, ¿qué hora es? ¿Qué es un misterio? Dice: es una verdad que habiéndose hallado oculta, ahora está revelada. Mas a pesar de su revelación, existe un natural. Este es el significado de la palabra misterio, o qué es un misterio. Definición de lo que es un misterio. Cuando nosotros miramos Génesis del capítulo 1, verso 20, hasta Apocalipsis capítulo 3, nosotros nos vamos a encontrar con las siete edades de la iglesia y con los siete ángeles o siete mensajeros que fueron enviados a estas iglesias. Cada ángel es una trompeta. Cada ángel es un misterio abierto. Y cada ángel es un sello roto. Cada ángel tenía un trabajo particular de parte de Dios. Debemos de saber que cada edad tuvo su mensajero o cada edad tuvo su ángel. Siete edades de la iglesia. La primera edad, Éfeso. Le sigue Esmirna. Amén, hermanos. Para cada edad hubo un mensajero. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cada una de estas edades tuvo un mensajero en particular. Pablo, Ireneo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley y William Marion Branham. En esta mañana nosotros nos vamos a enfocar en el ángel que fue enviado a nuestra edad. Este ángel es muy particular. Este ángel tiene la tarea de reunir todos esos misterios que fueron revelados de a poco a lo largo de las edades de la iglesia, juntarlo y traerlo para nosotros. Cada ángel, cada mensajero reveló una parte de la verdad, pero no toda la verdad. Nosotros estamos viviendo en los días de la voz del séptimo ángel. Y cuando esta voz explota, cuando esta voz se desarrolla, cuando esta voz se da a conocer, todos los misterios son consumados o son revelados. La palabra consumar significa terminar. Si yo fuera más específico, si fuera fiel al significado de la palabra consumar, entonces diría que ya no hay más misterios por revelar. El hermano Branham dijo, cuando habló de la palabra, él dijo: tu palabra ha sido restaurada, porque a lo largo de los tiempos hubo una guerra. Siempre hubo una guerra. Era la guerra entre el bien y el mal. El bien y el mal se personificaban en la tierra. El bien en sus hijos y el mal en sus hijos. Porque hay ovejas y hay cabritos. Dios tiene sus hijos,
El diablo tiene sus hijos. Dios tiene sus mensajeros. El diablo tiene sus mensajeros. Dios tiene a su Cristo y el diablo tiene su anticristo. El Cristo de Dios tiene un mensaje y el Cristo del enemigo también tiene un mensaje. No son mensajes diametralmente opuestos, son mensajes tan parecidos. Son tan parecidos estos mensajes que aún los escogidos pudieran ser engañados. Todos sabemos que no pueden ser engañados. Entonces, el bien se personifica en un hombre, en un pueblo, en un ministerio, en un llamamiento. El mal también. Recuerden que en la tierra estaba Abel y estaba Caín, estaba Moisés y estaba Datán, estaba David, estaba Goliat, estaba Jesús, estaba Judas. Siempre ha sido así, no puede ser diferente. Entonces, Dios tiene para cada edad un Cristo, pero contrapuesto a este Cristo hay un anticristo. Entonces siempre existió la guerra de la palabra. Por eso es que el apóstol Pablo fue enfático cuando dijo: si un ángel del cielo, si un mensajero, si una estrella, si una trompeta, si un sello viniere a la tierra y predicase un evangelio diferente al que yo, Pablo, estoy predicando, sea anatema. Y la razón era de que Pablo ya estaba muerto. Él dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, no era Pablo predicando, en realidad era Cristo predicando. Él fue tan celoso con esta declaración que inclusive dijo, él dijo: si yo, Pablo de Tarso, si yo un día perdiese la memoria, si yo un día viniese con otra revelación, si yo un día viniese con entusiasmo y otro avivamiento y predicase diferente a lo que hoy estoy estableciendo, no me lo vayan a creer, porque ya no sería de Dios, esto sería del diablo, por lo tanto sería anatema. Amén, hermanos. Entonces siempre existió una guerra. Cuando vino Ireneo, él reveló una parte de la palabra, pero no la reveló toda, simplemente porque no era su llamamiento, no era su comisión. Cuando vino cada mensajero revelaba una parte de la verdad, pero todavía vivía en la oscuridad de la revelación de la palabra. Podemos mirar todas las edades de la iglesia, todas las manifestaciones espirituales a través de esas edades. Podemos observar el mensaje que trajo cada ángel o cada mensajero. Por ejemplo, la luz que le tocó mostrar a Martín Lutero fue: el justo por la fe vivirá. Eso es todo lo que le tocó. Y aunque pareciera que fuera pequeño, fue tan grande que él conmocionó a su edad. Él conmocionó a su edad. Amén, hermanos. Entonces, en cada edad, en cada manifestación del ángel, hubo una guerra espiritual. Y Lutero vino a golpear a su edad, así como el apóstol Pablo golpeó a su edad. Pudiera quedarme por unos minutos en lo que ahora acabo de decir. Dice el hermano Branham que el mensajero viene al final de la edad. Esto es algo que yo creo que todos deberíamos de conocer.
Yo lo escuché y por la gracia de Dios lo aprendí y lo entendí cuando era un niño. Ahora tengo 51 años y no se ha ido de mi mente. No se me ha borrado. Por la gracia de Dios lo tengo dentro de mí. Entonces dice el hermano Bana que el mensajero viene al final de la edad. Entonces mi pregunta es, ¿al final de qué edad vino William Branham? Para responder a la pregunta, nosotros necesitamos irnos a la secuencia de Dios. ¿Y dónde empezó la secuencia? Naturalmente, en el principio. Estoy hablando de la iglesia del Nuevo Testamento. No estoy hablando de la iglesia del Antiguo Testamento. Sabemos que cada dispensación tuvo su iglesia, pero ahora estamos en la dispensación del Nuevo Testamento, el nuevo pacto. Y este nuevo pacto, este Nuevo Testamento tuvo su origen. Y el primer mensajero fue el apóstol de Éfeso. Si usted conoce un poco la historia y el mensaje que fue predicado a través del mensajero para nuestra edad, usted me responderá que la edad de Éfeso comenzó el año 1900, no, perdón, el año 53. Repito, la edad de Éfeso comenzó el año 53. La pregunta natural que nace con esta declaración, no mía, esta no es mi declaración, esta no es mi revelación, este no es mi mensaje, este es el mensaje del séptimo ángel. Todos miramos este candelabro y sabemos la historia de él, cómo la mano de Dios lo dibujó. En este candelabro miramos las edades de la iglesia, miramos los mensajeros o las estrellas o los ángeles o los ojos de Dios para cada edad. Pero no sino también vemos la edad cronológica en que empezó y expiró cada edad. Y aquí, cuando leo el origen de la edad de Éfeso, dice que empezó el año 53 y que terminó el año 170. 53. Debemos de saber que el hermano Bannan dijo que él habita, Dios habita en la matemática. ¿Por qué habita en la matemática? Porque la matemática no falla. Todo puede fallar, pero la matemática no falla. Amén, hermanos. La matemática no falla. La matemática no puede fallar. Entonces aquí hay algo que nos debe de interesar un poco. Jesús se fue el año 33. ¿Por qué no empezó la edad de Éfeso el año 33? Si 50 días después de su ascensión recibieron en el aposento alto la llenura, el fuego del Espíritu Santo. ¿Qué sucedió en esos 20 años? Esos son los 20 años de la edad ortodoxa. Era una edad. Esta edad duró 20 años y San Pablo vino a reprender. San Pablo no vino al final de la edad de Éfeso. Él vino a la edad ortodoxa. Entonces, y nos daremos cuenta al final de qué edad vino nuestro amado hermano William Barrio Brown. Amén. El ministerio de
El mensajero de la séptima edad es un ministerio muy particular y diferenciado de los demás. Porque en el desarrollo de este ministerio, este profeta revelaría todos los misterios que fueron sueltos a lo largo de todas las edades. Y empezó a juntar las piezas del rompecabezas para mostrarnos ahora el cuadro completo. Dice la escritura que en parte vemos y en parte conocemos. Bueno, esto fue así a lo largo de las edades. Cada mensajero en parte conocía y en parte profetizaba. Ellos solo profetizaban lo que conocían, pero no lo conocían todo. Al que le tocó conocerlo todo es al ángel de la séptima edad. En parte vemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, cuando venga la totalidad, entonces lo que es en parte será quitado. Por eso es que Lutero conoció en parte, el justo por la fe vivirá su todo. Ese era su mensaje. Esa era su tarea, esa era la medida de la edad. Y cada mensajero traía una medida, y los que le seguían tenían que llenar esa medida. Todo lo que Dios pedía a través del mensaje de Martín Lutero era justificación. Con justificación usted hacía el rapto. ¿Por qué hoy ya no? Porque la luz se ha acrecentado, la luz ha crecido más. Y entonces vino John Wesley. Ahora sí, él conocía algo más grande que lo que trajo Lutero. Y ahora sí era, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué trajo Wesley? La medida de la edad. Esa era la revelación que recibió, era lo que él tenía que predicar y era lo que él tenía que dar a conocer, era la medida, el tope de la revelación que él había recibido. Por eso es que él la predicó, porque en parte recibimos, en parte vemos, en parte profetizamos. Amén, hermanos. De ahí vino los pentecostales. ¿Qué es lo que recibieron ellos? La revelación del bautismo en fuego. Esa fue la medida. ¿Qué estaba sucediendo? La luz se estaba acrecentando. El movimiento pentecostal nació en la calle Azusa el año 1906. Y nació como un grande, grande, grande avivamiento. El hermano Bannan dice que todo avivamiento dura solo 3 años. Cuando empezó el movimiento pentecostal, conmocionó al mundo de su época. Todo el mundo religioso se conmocionó con la explosión del movimiento pentecostal en la calle Azusa, en Los Ángeles, California. 3 años después, este movimiento, este avivamiento, sufrió un resquebrajamiento y fue una división. Hubo una separación, unitarios y trinitarios. Cuando esto sucedió, el Espíritu Santo los dejó. Hubo un tiempo que el Espíritu Santo estuvo con Lutero y los luteranos. Cuando se organizaron, cuando se denominaron, el Espíritu Santo los dejó y se fue con John Wesley y su mensaje. Cuando los wesleyanos se denominaron, se organizaron, entonces el Espíritu Santo los dejó. ¿A dónde se fue el Espíritu Santo?
a la calle Azusa. Allí se fue y estuvo 3 años con ellos. Trajo un grande avivamiento que conmocionó al mundo de su época. Todo el mundo sabía de la calle Azusa. Todo el mundo quería estar en la calle Azusa. Pero este movimiento también se organizó, también se denominó, prácticamente fue la separación de blancos y negros. Cuando esto sucedió, el Espíritu Santo los dejó. ¿A dónde se fue el Espíritu Santo? El Espíritu Santo se fue a una cabañita, pobre, humilde. Se fue al hogar de los hermanos Branham. ¿Qué estaba sucediendo en el hogar de los Branham? Un niño estaba viniendo al mundo. 6 de abril del año 1909, la columna de fuego a las 4 de la mañana se posó en la cuna de este niño que estaba viniendo al mundo. Esta debe de ser una historia conocida para nosotros. En esta mañana no es mi intención de hacer un relato biográfico de la vida de este mensajero, aunque deberíamos hacerlo para beneficio del pueblo del Señor, para beneficio de nuestros niños, de nuestros jóvenes y de nosotros mismos, porque hay todavía no hemos leído y deberíamos de leer. Muy bien, la escritura que he leído y ya estoy en el minuto 30. Naturalmente, estoy a la mitad del camino y ahora el mensaje empieza a cerrarse. Muy bien. La escritura que he leído. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él empiece a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, así como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Qué es lo que veo en esta escritura? Veo que estamos viviendo en los días de la voz del séptimo ángel. Cada ángel tuvo su voz. Cuando nosotros empezamos a leer de Apocalipsis 1:20, empezamos a leer las edades de la iglesia. Y cuando llegamos a Apocalipsis 3:14, entonces estamos en la edad que estamos viviendo, la edad sea. ¿Y quién es el mensajero a esta edad? El séptimo ángel. Entonces dice que cuando este séptimo ángel empiece a tocar la trompeta del evangelio, al sonido de esta trompeta, todos los que han estado escondidos a través de las edades o de las eras serían consumados, serían revelados totalmente. ¿Por qué? Porque este es el ministerio de este ángel. Amén, hermanos. Muy bien. ¿Qué es lo que este ángel vino a revelar? Bueno, a mí sí me gustaría, y yo se lo pediría a usted en la forma de una súplica. Yo le rogaría que ustedes oren por mí, y no solo por mí, sino por cada hombre de Dios que se para detrás de un púlpito, por cada hombre de Dios que por su misericordia ahora se está dirigiendo a usted a través de las redes. Todos estos hombres, entre los que me incluyo, necesitamos de su oración. ¿Por qué es que necesitamos de su oración? Yo creo firmemente que este espacio no es un espacio de entretenimiento. No, hermanos, este no es un espacio de entretenimiento. En este espacio existe tanta solemnidad, tanta reverencia, tanto respeto como el que debe de existir
en un tabernáculo, en una iglesia. Que aunque no les estoy viendo ahora, yo debo de respetarles, honrarles y reverenciarles. Y siempre he pensado desde niño que yo no creo ni acepto que nadie me falte el respeto burlándose de mí. El púlpito no es un lugar para burlarnos del pueblo, es un lugar muy serio. Y hoy esta mesa es mi púlpito. Wesley dijo, el mundo es mi púlpito y ahora este es un púlpito para mí. Y desde aquí yo me dirijo a ustedes y les ruego, les suplico, les imploro que me ayuden con sus oraciones. Muy bien. Un misterio es una verdad que habiéndose hallado oculta, ahora está revelada. Mas a pesar de su revelación, o que ha sido revelada, sobrenatural. Dice la Biblia, cuando te conviertas al Señor, el velo se te quitará. Cuando te conviertas al Señor, el velo, tus ojos se abrirán para que puedas entender la bendita palabra del Señor. En nuestro velo es un velo, es un velo. Ahorita este velo está cerrado, pero dice, cuando te conviertas al Señor, el velo se te quitará y podrás leer. Si nosotros nos pusiéramos a pensar acerca de nuestros ojos por un minuto, nuestros ojos son la ventana de nuestro cuerpo, lámpara, lo que nos ilumina. Pero en la noche, cuando vamos a dormir, el velo cae. Y al caer el velo, ya no vemos nada. La única manera que podamos ver es que el velo abra. Bueno, entonces cuando te conviertas al Señor, el velo se abrirá y tus ojos podrán ver. Amén, hermanos. Muy bien. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado como él lo anunció a sus siervos, los profetas. No hay duda que estamos viviendo de la voz del séptimo ángel. A lo largo de estos 2000 años, siete edades se han ido desarrollando, cada edad tuvo su mensajero, cada mensajero trajo un mensaje, cada mensaje fue una explosión, cada explosión fue una guerra. Amén, hermanos. Muy bien, ¿cuáles son los misterios que este ángel vino a consumar, vino a revelar? ¿Cuáles son los misterios que este ángel reunió y nos lo ha dado a nosotros como un cuadro completo? Misterio es el misterio del reino de los cielos. Esto lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 3. El segundo es el misterio de la ceguera de Israel. Vamos a detenernos en cada uno de estos misterios y sumergirnos en él, para saber cuál es la enseñanza o qué es lo que Dios quiere que aprendamos a través de cada uno de estos misterios, porque estos traen enseñanza. Y aunque ya no es un misterio para nosotros, yo creo que muchos de nosotros posible ni siquiera entendamos su significado. Y dijo el eunuco, ¿cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? El entendimiento viene por el oír. Por eso es que necesitamos oír. El segundo misterio fue el misterio de Romanos 11:25. El tercero fue el misterio
del traslado de los santos que estarán vivos sobre esta tierra. Es el rapto. 1 Tesalonicenses capítulo 4. El cuarto misterio es el misterio de la iglesia del Nuevo Testamento como un cuerpo formado por judíos y gentiles. Esto está en Efesios capítulo 3 y Romanos 16. El quinto misterio, la iglesia como la esposa de Cristo, Efesios 5:28. El sexto misterio, el Cristo viviente, Hebreos 13:8, el mismo ayer, hoy y por siempre. El séptimo misterio, Cristo como la plenitud de la Deidad encarnada. El octavo misterio, la Deidad restaurada al hombre. El noveno misterio, el misterio de la iniquidad de segunda de Tesalonicenses. Décimo misterio, las siete estrellas de Apocalipsis 1:20. Lo que estamos hablando, las siete estrellas de Apocalipsis 1:20. El onceavo misterio, el misterio de la prostituta, la grande ramera de Apocalipsis 17. El doceavo misterio, el misterio de la simiente de la serpiente. El treceavo misterio, la gracia, no como una desgracia, sino como una gracia real y verdadera. El catorceavo misterio, el infierno no es eterno. El quinceavo misterio, el bautismo del Espíritu Santo sin sensación, sino Cristo en uno. El misterio número 6, el bautismo bíblico. El misterio número 17, la columna de fuego volviendo nuevamente. El misterio número 18, y así, dice el hermano Branham, pudiéramos continuar. Creo que esto debe de ser para nosotros motivo de gozo. Entonces, si pudiera decir en palabras de nuestro propio hermano Branham, en el mensaje, señores, ¿qué hora es? Nos conviene saber qué hora es. Dice así el mensajero, el séptimo ángel está concluyendo todos los misterios que fueron dejados así sueltos, sin concluir a través de todas estas organizaciones y denominaciones. El séptimo ángel los reúne y concluye todo el misterio por completo. ¿Amén, hermanos? Bueno, en eso ya no debe de existir dudas. Que Dios, nuestro Padre Celestial, nos ayude. ¿Qué hemos leído? Dice el hermano Branham, esos son algunos de los misterios los cuales este ángel debe concluir. Todos los misterios. Todos los misterios de Dios y los demás. Permítanme decir esto con toda reverencia, no refiriéndome a mi persona, sino más bien refiriéndome al ángel de Dios. Esto está muy tremendo, porque Apocalipsis 17 es Jesucristo. Apocalipsis 10 del 1 al 4, Jesucristo. Apocalipsis 10 del 5 al 7 es un hombre terrenal. Porque ¿qué es la suprema deidad? Es Dios tabernaculizado. Por eso el hermano Van dice, yo no me refiero a este, sino al ángel. ¿Dónde estaba ese ángel? Amén, hermanos. Estoy empezando a cerrar. Dice el hermano Bana, noten, cada edad tuvo su mensajero. No dice sus mensajeros, su mensajero. Cada edad tuvo su mensajero. Esto debería derrumbar
cualquier apetito desproporcionado de aquel que anuncia o se cree el ángel de esta edad. Hay muchos atrevidos que dicen que el hermano Branham y su mensaje les prepararon el camino. No tengo cobardía para decir, voy a decirlo con respeto y con reverencia. Esto debería terminar con la doctrina de William Soto Santiago, simplemente, naturalmente. De esto también quiso aprovecharse Moisés Concha Michi 45 años atrás, con la doctrina del Moiseo Branjamo. Ahora, han habido muchos que se han creído, aparte del hermano Branham, el mensajero de esta edad. Y ahora tenemos uno de nuestros hermanos que salió del núcleo del mensaje, posible con una decepción, posible renegado, y ahora dice que él es el mensajero de esta edad y que todos estamos muertos. ¿Cuál es su nombre? Felipe Cacú. Voy a decirlo en español, Felipe Cacú. ¿Debemos amar a nuestro hermano? ¿Cómo que no? Este mensaje nos enseña a amar. Pero dice la Biblia, contendeos eficazmente por la fe que una vez fue dada a los santos. Entonces no podemos quedarnos paralizados sin decir nada. Tampoco vamos a llevar esto como una pelea en las redes sociales. No, no estoy hablando mal de nuestros hermanos. Nuestro amado hermano William Soto Santiago ya partió. Ahora su segundo, que es nuestro amado hermano Miguel Bermúdez Marín, está barriendo México todos los días detrás de un púlpito, todos los días dirigiéndose a la gente en México. Esto me desespera, no por lo que esté predicando, sino porque si este anciano de 91 años tiene fuerza para predicar, ¿cuánto más nosotros que decimos tener la revelación? Entonces dice, noten, hay que notar, preste atención, atienda. Cada edad de la iglesia tuvo su mensajero. Sabemos, ¿sabes eso? Pablo fue el primer mensajero. Y cuando la primera trompeta sonó y se abrió el primer sello, cuando un mensajero habla, una trompeta se abre, pero no solo una trompeta, sino se rompe un sello. Hallamos que Pablo fue el primer mensajero. ¿Qué hizo él? Declaró guerra en contra de la iglesia ortodoxa, de esa iglesia, esa edad que duró 20 años. ¿Qué fue? ¿Qué fue su mensaje? El sonido de una trompeta, un ángel mensajero. Entonces, un ángel mensajero es el sonido de una trompeta. Cada mensajero sacudió a su edad. Dice, y sacudieron su edad. Martín sacudió su edad. Lutero, el quinto mensajero, sacudió a la iglesia católica con la palabra de Dios. El justo por la fe vivirá. Ahora estamos en la edad de la Odisea. Si así, a través de todas las edades, cambiarás Dios su norma para este día, Él no puede cambiar. Él forzosamente tiene que mantener la misma norma. Y recuerden, este mensajero es a la vez el séptimo ángel y él habrá de tomar todos los misterios juntos. ¿Quién? El séptimo mensajero. Noten, noten, preste atención, atiendan. El séptimo mensajero habría de sacudir a la iglesia rica de la Odisea. Cuando él venga, él sacudirá esas edades. Cuando él venga, tendrá como enemigo a la iglesia católica. Note, la iglesia de la Odisea, el mensajero terminará el de la Odisea.
El séptimo ángel concluirá todos los misterios que han sido perdidos en las batallas anteriores por causa de la verdad. Se levantó Lutero, no tuvo toda la verdad. Él solamente traía justificación, correcto. Luego apareció otro mensajero llamado Juan Wesley con santificación. Él tampoco la traía. ¿Qué no traía? Toda la verdad. Filadelfia, luego llegamos a la edad de la Odisea, eso está tremendo, con el bautismo del Espíritu Santo, pero echaron todo a perder. Bueno, estoy terminando, hermanos, 51 minutos. Está hablando de Sardis, Filadelfia, y habla de la Odisea. Y cuando habla de la Odisea, habla de los pentecostales. ¿Qué tienen que ver los pentecostales con la edad de la Odisea? El mensajero a la edad de la Odisea fue nuestro amado hermano William Simon. Este era un hombre de color que inició el avivamiento en la calle Azusa y él solo tenía un ojo y tenía que ser así. ¿Por qué? Porque la Odisea no tiene ojo. ¿Por qué no tiene ojo? Porque rechazó al ojo. Por eso es que el ojo se encuentra en Apocalipsis 3:20 tocando la puerta. ¿Por qué está tocando la puerta? Porque lo echaron. Por eso es que cuando miramos el dólar americano, vemos el ojo en la piedra de corona. Solo hay 7 ojos. Solo hay 7 ojos, no hay 8 ojos, o sea, no hay un octavo mensajero. Amén, hermanos, no existe un octavo mensajero. Aquí está. No existe, solo hay 7 ojos. ¿Me están atendiendo, hermanos? Solo existen 7 ojos. No hay un octavo ojo. Aceptar un octavo ojo es aceptar un octavo mensajero. No existe un octavo mensajero. No existe un octavo ojo. No, la Odisea no tiene ojo. La Odisea no tiene lámpara. La Odisea no tiene. Amén, hermanos preciosos. ¿Cuántos están acompañándome? Muy bien. Una pirámide. En cada una de estas edades hay un ojo. ¿Qué es un ojo? Es un vidente. ¿Qué es un vidente? Es un mensajero. ¿Qué es un mensajero? Un profeta. Eso es. Pablo, un ojo, Ireneo, un ojo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley, otro ojo. Pero la Odisea no tiene ojo, por eso dice el profeta, si yo fuera mensajero a la Odisea, mi mensaje sería pentecostal. Entonces, William Branham, mensajero, ¿a qué edad es? A una edad espiritual, porque recuerden que en la edad de Filadelfia se abre una puerta. Por eso es que Filadelfia significa la edad de la puerta abierta. Y en Apocalipsis 3 encontramos la misma puerta. He aquí, yo estoy a la puerta. La Odisea le cerró la puerta. Entonces, el ojo de Dios se fue a la piedra de corona. Hace algunos años, cuando yo tenía escasos 18, 19, un hombre, uno de nuestros hermanos,
predicó en la iglesia donde yo congregaba y presentó al hermano William Soto Santiago como el ángel para nuestra edad. Naturalmente todos nos conmocionamos por el atrevimiento del hermano, y en eso se paró un hombre de Dios del extranjero que paradójicamente nos visitaba, y él agarró una pirámide, una pizarra, y dijo: muy bien, hermano, quiero que me pruebes que William Soto es el octavo. Y él dibujó la pirámide y a cada edad le puso un ojo. Cuando llegó a la Odisea no le puso el ojo, él le puso el ojo en la piedra de corona. Y dijo: ¿por qué no le pongo el ojo a la Odisea? Porque es ciega. Tú eres pobre, miserable, ciega y desnuda. Yo te aconsejo que compres oro refinado en fuego y unjas tus ojos con colirio para que veas. La Odisea no tiene ojo, o sea, no tiene mensajero. Unos minutos más, hermanos. 56. Hay mucha verdad que se ha perdido. ¿Por qué? Es porque otros se han desviado de su compromiso con la verdad. Pero este séptimo ángel no entra en compromisos con nada fuera de la palabra. Él más bien reúne todos los cabos sueltos. Él lo reúne todo. Y cuando él suena, todo el misterio de Dios debe ser concluido. Dios lo envió. Todos los misterios ocultos concluyen cuando él le fueron revelados a él. ¿Cómo? Sí, estos son misterios ocultos. El hombre tendrá que ser un profeta. Porque ahí dicen: no, hermanos, el mensajero es espiritual. Y este mensajero espiritual se está cambiando de máscaras, y ahora la máscara es Soto, ahora la máscara es Filicacú. Mentira. Dice: todo el misterio de Dios debe de ser concluido. Dios lo envió. Todos los misterios ocultos se concluyen cuando él le fueron revelados a él. ¿Cómo? Sí, estos misterios son ocultos. El hombre tendrá que ser un profeta. Y no acabamos de estudiar y ver que el profeta que habrá de venir en los últimos días será el gran Elías, el cual hemos estado esperando, porque estos misterios que están ocultos a los teólogos tendrán que ser revelados por Dios. Y la palabra únicamente viene al profeta, y lo sabemos eso. Será el segundo Elías, así como fue prometido. Oh, hermano, el mensaje que él traerá será el misterio de todas estas cosas. Hermanos preciosos, si Dios así lo permite, mañana a las 10 trataremos de continuar con esta inspiración o con algún programa que el Señor nos permita. Nuestra intención mañana es entrevistar a uno de los héroes de la fe a quien yo tengo como referentes. Si se diera, entonces el miércoles en la mañana continuaremos con este pensamiento. Nuevamente pido disculpas por la interrupción que sufrimos por la llamada que entraba. Oren para que el Señor nos provea los recursos que necesitamos para transmitir sin interrupción, para transmitir sin mucho ruido. Dicho esto, voy a orar. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te doy las gracias por el privilegio que me das, por el privilegio que significa dirigirme a tus hijos. Señor, ayúdanos. Solo queremos brindarle un espacio a tus hijos que les sirva de refresco y de recordatorio de lo que han aprendido en sus iglesias y a través del estudio de la Biblia y el mensaje. Nosotros no estamos pretendiendo enseñar nada. Creo que lo que estoy repitiendo, ellos ya lo escucharon, como yo lo escuché también por muchos años. Ayúdame, ayúdanos. Ten misericordia de mis hermanos, ten misericordia de mí. Danos el deseo y la ansiedad de poder, Señor, leer la Biblia, leer el mensaje,
escuchar las cintas, escudriñar tu bendita palabra. Bendice mi casa, bendice mi hogar. Danos un lugar propicio para poder, Señor, servirte con todas las fuerzas de nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo, bendice a cada hermano, a cada hermana que ha acompañado esta transmisión. Y si hay alguien que tiene una necesidad, una petición, yo creo en tu poder, en tu omnipotencia, en tu misericordia, en tu supremo amor, en tu gracia bendita. Responde nuestras necesidades en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, antes de despedir, para completar este servicio, un hermano me llamó hace poco y me dijo: hermano Scavarrossi, cuando acompañamos sus servicios, nosotros literalmente hacemos también nuestro servicio y quisiéramos que ores, hermano. Ora por las ofrendas y las necesidades. Entonces vamos a orar por las ofrendas y las necesidades para que este servicio sea completo. Padre, bendice, Señor, las ofrendas. Bendice lo que tu pueblo pueda darte. Bendice al dador alegre. Sé que muchos están pasando crisis severas en su economía, pero también sé de tus bondades para con tu pueblo. No he visto justo desamparado ni a su simiente mendigando pan. Señor, ayuda a mis hermanos y ayúdame a mí. Bendice las ofrendas. En el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor, así te lo pido. Amén. Amén. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Vamos a poner por unos minutos, como siempre, nuestra musiquita de fondo que nos caracteriza. Dios les bendiga. Thank you.